Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Camiones Chinos Perú. En esta oportunidad nos encontramos hoy viernes en la exposición de lo que es el Howo A7. Sinotruk modelo Howo A7 de 420 HP. Vamos a hablar de las características resaltantes de esta máquina. Como pueden ver ustedes, el modelo Howo A7 es uno de los vehículos con el cual Sinotruk incursionó en el mercado peruano aproximadamente en el año 2008-2009. A la fecha es un vehículo muy reconocido en muchas provincias del Perú. Los clientes vienen a nuestra tienda a preguntar, ¿tiene Howo? Howo, pero no saben que Howo es el modelo, la marca es Sinotruk. Un motor de tecnología Sinotruk, fabricado por la misma empresa Sinotruk. Tienen que saber que Sinotruk es la única empresa china que fabrica sus propios componentes, fabrica su motor, fabrica su caja, fabrica sus cubos, su eje motriz, a diferencia de otras marcas del mercado que llevan diferentes componentes. Tiene un sistema basculante Kiva, lo que te va a permitir la seguridad en las descargas, en las operaciones que puedas tener, en lo que es el tolveo, sin problemas, sin retrasos, sin demoras. Podemos ver acá algo que caracteriza a nuestras tolvas de camiones chinos, sus tolvas semirroqueras. Al decir semirroqueras, significa calidad. Pueden trabajar en lo que es cargando piedras para defensas ribereñas. La excavadora sin problemas va a poder montarte las piedras. Si tu tolva por estas paredes verticales y horizontales, no va a sufrir distorsiones. Posee acá también esta unidad 2023, un tanque de aluminio de 80 galones. Si vamos acá a un recorrido posterior, vamos a encontrar cubos. Los cubos que son muy importantes para los volquetes, para que diversifique el peso del vehículo. Tiene unas llantas mineras, como pueden ver el Howo A7 que nosotros comercializamos, 12R20. Otra característica resaltante, amigos seguidores, es que la suspensión de Howo es muy característica. Sus muelles piramidales y su doble abrazadera te va a permitir un mayor desenvolvimiento y sin problemas de poder romper hojas madre ni alguna hoja de muelle. Lo más importante que ustedes tienen que saber al momento de comercializar una marca es la tolva. La tolva, señores, es lo principal en un volquete. Muchas tiendas pueden vender sin otro Howo a un precio más cómodo, pero la diferencia que va a hacer que a largo plazo tu tolva va a sufrir distorsiones. Es ahí donde vas a aplicar el viejo dicho que dice, lo barato sale caro. En la parte posterior, nuestros muelles reposan sobre los soportes, lo que comúnmente se llaman las hamburguesas o los sándwiches. Tiene una corona con un muy buen torque, lo que te va a permitir la combinación de fuerza y velocidad. También encontramos que esta unidad ya viene configurada con faros pirata, como los pueden ver, para cuando te encuentres en las noches y tengas que retroceder, cuando te cruces con otra unidad, puedas poder ver la parte posterior de la carretera sin problemas. En Camiones Chinos nos preocupamos que nuestro PDI, amigo, significa siglas en inglés, Pre-Delivery Inspection, la inspección antes de la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos encargamos de revisar, como pueden ver acá, todos los fluidos. Destapamos con un dado los niveles de los cubos, requintamos todas las tuercas. Si puedes ver acá en el chasis, también todas las tuercas son requintadas, y lo cual te permite, pues, ¿no?, que tu unidad salga al 100% operativa. Sus tanques de aire, su sistema secador de aire, como lo pueden ver acá, es de la marca Babco. Todos los componentes que hacen que esta unidad tenga calidad en sus repuestos. Acá vamos a encontrar las baterías de 12 voltios. La suspensión
Acá vamos a encontrar ahora los símbolos. Este significa para ver los cambios en el motor. Acá encontramos intermitentes. Tenemos un claxon local, claxon de ciudad y tenemos un claxon para las carreteras. Luego acá encontramos lo que se llama el PTO, el tomafuerza en otras palabras. Este símbolo, señores, se activa de esta manera, no como esto, sino acá tiene un seguro y baja. Seguro. Tienes una cama, una litera amplia, todo lo necesario para que el cliente pueda descansar en sus viajes. Bueno, por mi parte, eso fue todo. Estaremos viéndonos en una nueva oportunidad para poder de repente comentarles otras unidades. De repente en un futuro me tocará hablar del mixer o de repente de nuestro tracto Citrac. Y recuerden, Camiones Chinos es calidad y garantía como los grandes.